El intelectual es el que vive alerta a lo que pasa a su alrededor y se está pronunciando permanentemente sobre lo que pasa alrededor, críticamente, en el sentido de que no se limita a registrarlo, sino que formula juicios de valor, analiza lo que está pasando. Y desde ese punto de vista, yo creo que Alberto le ha prestado al país un gran servicio. Todos los alcaldes se estrenan con los vendedores ambulantes. No tienen nada más que hacer, no tienen ninguna capacidad, entonces contra los pobres. Entonces encuentro en la carretilla de la señora que vende lotería mi artículo pegado. Y yo dije, ay, fue la primera emoción. Y Alberto Aguirre era además también un hombre muy temido en ese momento, porque era el hombre crítico por excelencia, donde, digámoslo, no le guardaba agua a nadie en la boca, y el hombre era el que cada libro, cada novela, cada película, cada propuesta cultural, el hombre siempre pasaba por su criterio, y la verdad es que casi nadie se salvaba. Y yo dije, no, bueno, empecemos. Y empecé a hablar mal del presidente de la República, que es lo que hay que empezar siempre, o del alcalde. Y ahí empezó a salir la revista, no, Cuadro. No, esa la hacía yo solo, no era como del centro. Empezó a salir como cine en el 57, cuando en el primer año, que fue 56, saqué dos números bajo el nombre de cine. Y años más tarde la puse Cuadro y saqué otros 7 números, o sea, salieron 9 números. La primera revista de cine que hubo en Colombia. ¿Y tenés la colección completa? La tengo completa. Quedaron encargados del Cine Club Iván Amaya y Orlando Mora. Ajá. ¿El Gordo Álvarez iba? Todavía no vivía en Medellín, no. O sea que no aprendió cine. Mala persona, hombre. Entonces, después se quedó Orlando solo con ella, Iván Amaya, y empezó a decaer. En manos de Orlando estaba agonizando, ¿ya? Llevábamos ya en total 12 años, 7, 8 en poder mío y 4 en Amaya. ¿Seguías asistiendo o no? Sí, yo iba. Entonces, estos cometieron errores, Orlando, de alquilar oficina, pagando costos que yo... primero lo tuve en mi propia oficina de abogado en el San Fernando. Allá funcionaba. Viene una segunda etapa que yo calculo que debe ser más o menos años 66 o 67, donde alcanzamos a hacer ya como Cuadro 2 números, y a esa publicación ya estábamos vinculados Luis Alberto Álvarez, Darío Ruiz, obviamente Alberto, pero no podemos hacer sino 2 ejemplares. Y luego viene la etapa, digamos, más larga de Cuadro, a pesar de que es también muy corta, donde llegamos al número 9 o 10 quizá, que el número de cierre, si no me traiciona también la memoria, es un número monográfico sobre la mujer. Yo sé que fue importante en la medida en que se publicaron textos muy, muy curiosos, muchos de ellos traducidos por Alberto o por terceros, y Alberto quiso afiliar mucho la revista, en especial en la última etapa, a ese movimiento de renovación que estábamos viviendo al filo de los años 70, donde el auge, bajo el apoyo o con el impulso que había dado la Revolución Cubana y toda la revolución que vivió el mundo en los años 68 y 70, Alberto quiso vincular mucho Cuadro y la experiencia del cineclub a ese movimiento de renovación que había dado origen al nuevo cine latinoamericano.
Entonces recuerdo que allí hay publicados manifiestos de Solanas y Getino, hay algo del boliviano de San Ginés, hay muchos textos sobre los cubanos, etcétera, etcétera. Ahora, habría que remirar esos números y encuadrarlo dentro del movimiento de la historia de las publicaciones especializadas en Colombia para medir realmente la importancia objetiva que la publicación pudo tener. Entonces Orlando me dijo un día, yo voy a cerrar, hijo. Entonces lo volvimos a coger, Aura pues, y yo. Y se puso a funcionar en la librería Aguirre, ahí en... Y tuvo un resurgimiento el cineclub. ¿Así? Ah, no, es mi faena más importante como creador de cultura. Perdonando lo presente, Gobi. No, porque era en el Cine Colombia, en el Teatro Colombia. El teatro tenía 900 butacas, 990. Entonces, por mecanismos de mercadeo, llamémoslo así, cada inscripción, cada persona tenía derecho a dos boletas. Y así se lograba pues que novios o parejas se vincular. O sea que podíamos vender 450 socios. Por dos llenábamos el teatro. Y en dos meses llegamos a los 450. Y había fila de 200 personas esperando un cupo para entrar al Cine Club de Medellín. ¿Hasta qué año? Hasta que me volví a cansar. ¿Cuándo te volviste a cansar? Eso fue por ahí en el 60 y pico, 61, 64. Sí, porque me tocaba siempre lo mismo y sacaba la revista. Yo recuerdo haber ido una vez. ¿A Colón? Sí. ¿Qué viste? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. De un señor que se paró al final a hablar. A hablar, sí. Sacaba la revista y tengo también el honor de que es la única revista de cine que se financiaba con la venta, porque no vendíamos. O sea, yo... Ah, y hacía el programa de cine en la Bolivariana. Radio Bolivariana. Radio Bolivariana. ¿Ese era semanal? Semanal, los viernes. ¿Te cuento la anécdota? Claro. Había empezado en el 57. En el 58... La emisora de la Bolivariana cumplía 10 años. Entonces, hubo una fiestecita ahí de celebración en los salones de la emisora. El director era Bernardino Hoyos, Bernardo. Entonces, una copita y ahí, y la gente. Entonces, yo estaba ahí. Me puse a conversar con Monseñor Henao Otero, que era medio conocido o había sido amigo de papá, por cualquier cosa, y porque era la autoridad. Y llega un profesor, de cuyo nombre no quiero acordar, y le dice con sorda, pues con risa, pero con una maldad: Monseñor, ¿usted qué tiene haciendo este comunista en la emisora de la universidad? Y vea la respuesta de... Y automático. Porque es el único programa que yo oigo. O sea, ahí estuve hasta que vos me hiciste echar. Yo te hice echar de allá, hombre. Es que en todos los echados de todas las universidades has estado por detrás. Una cosa de la que no hemos hablado, que es muy importante. Hemos hablado de vos como fotógrafo, como creador del cineclub, como editor, pero no hemos hablado de lo, por lo menos por lo que yo te conocí, columnista.
Ah, periodista. Periodista. Columnista. Pues, me he declarado que ya no soy periodista. ¿Sino qué? Ensayista. Ensayista. Sí, una columna es un ensayo breve al final. Sí, sí. No es otra cosa. Me está dando rabia cuando me dicen periodista. Bueno, yo quisiera saber, yo te conocí como columnista en El Mundo, pero El Mundo lo fundaron en el año, ¿qué? ¿82? No, en el 79. ¿79? Y yo empecé el primer día, el 20 de abril. Es que yo... Pero antes también habías escrito columnas. En el diario. Que era el periódico liberal. El periódico liberal. ¿Y en el correo no? No, en el correo no. En el diario, diario que la lo imprimía nadie en la frente a la gobernación. Era el director Emilio Jaramillo. Y después aquí en Colombia. Pero el diario, creo que circulaban 2.000 ejemplares. Eso no se conocía. Cuando alguien me decía, hombre, te leí en el diario, yo lo invitaba a almorzar. No, eso no tenía... Pero yo escribía ya. ¿Pero de política o de cine? De política y todo. El primer artículo fue en defensa de los vendedores ambulantes. Que ha sido el tema que a mí me ha... Y todavía escribo sobre eso, he escrito miles. Y me emociono mucho porque la idea de uno al escribir una columna es que nadie lo lee. Es la voz que clama en el desierto. Y de pronto veo una viejita que vendía lotería al pie de la iglesia de la Candelaria y que a esos los quería sacar el alcalde de la época. Todos los alcaldes se estrenan con los vendedores ambulantes. No tienen nada más que hacer, no tienen ninguna capacidad, entonces contra los pobres. Entonces encuentro en la carretilla de la señora que vende lotería mi artículo pegado. Y yo dije, ay, fue la primera emoción. Y fue tu primer artículo de opinión. De opinión, sí, sobre... Y ahí estuve un año o dos, pero es como te digo, no tenía... ¿Y en El Colombiano? No, eso es mucho después. Escribí ahí una... El Espectador sacaba una edición para Medellín, pero eso duró un año. Y en esa edición para Medellín yo publicaba una columna con el nombre Cuadro. ¿Antes del 79? Antes, en el 77, 78. Y escribí una columna que nombraron a Mariano Ospina Hernández, es que me acuerdo, cónsul en Frankfurt. Entonces, si vieras los planes que anunció este en el periódico, que iba a llevar bambuqueros, que iba a llevar gente que hiciera mazamorra y todo. Y escribí una columna burlándome de los planes de del cónsul. Y en ese momento estaba... Darío Arizmendi planeando el periódico y vio la columna, él no me conocía ni yo, y le gustó. Entonces me llamaron a formar parte del grupo que si quería escribir. Y entonces desde el primer número, el 20 de abril, escribía tres columnas semanales. Puedo decir cositas. Darío consiguió como columnista a Antonio Paneso Robledo, que escribía en El Espectador y que era el mejor columnista de Colombia. Entonces Paneso, claro, era la figura. Hicieron una medición de lectura, pues por métodos adecuados, al mes. Y Paneso tenía una acogida, digamos, del 51%, mucho, pero yo tenía 49 ya. Y a los dos meses Paneso estaba en 35 y yo estaba en 60. O sea, no me pudieron echar. Fuiste el columnista más leído. Más leído. Alberto es polifacético y Alberto es lo que yo llamaría típicamente un intelectual. Por esto, porque el intelectual es la persona que vive en función de pensamiento,
pero hay muchas personas que viven en función de pensamiento, pero cuyas ideas no se conocen, cuyas actitudes políticas no se conocen. El intelectual es el que vive alerta a lo que pasa a su alrededor y se está pronunciando permanentemente sobre lo que pasa alrededor, críticamente, en el sentido de que no se limita a registrarlo, sino que formula juicios de valor, analiza lo que está pasando, y desde ese punto de vista yo creo que Alberto le ha prestado al país un gran servicio. Este país es muy unanimista y por tanto mira muy mal a las personas que cumplen esa función, de la misma manera que aquí no se tolera todavía que haya oposición política, no se tolera opiniones que vayan en contra de la corriente, y yo creo que en ese artículo al que me refería ahora, o al que nos referíamos, que yo escribí sobre Cuadro, decía que la labor que cumple en Colombia Alberto es una función de salud pública. Así creo yo, que esté tratando de llamar a la gente a que tome partido por su propia cuenta, que analice, que no espere el editorial del Tiempo para saber qué piensa políticamente. Eso es lo que Alberto enseña, y creo que esas enseñanzas son sumamente valiosas, especialmente en un medio como el que yo percibo. Publicaba todas las semanas una columna en El Mundo, que El Mundo comenzó en el 79 y fue un periódico muy importante en sus primeros 10 años, digámoslo, para todos los escritores, porque era una tribuna donde todo el mundo podía escribir y leerse y demás, y Alberto Aguirre era además también un hombre muy temido en ese momento, porque era el hombre crítico por excelencia, donde, digámoslo, no le guardaba agua a nadie en la boca, y el hombre era el que cada libro, cada novela, cada película, cada propuesta cultural, el hombre siempre pasaba por su criterio, y la verdad es que casi nadie se salvaba. Y como decía cosas violentas, Darío me contó después, hubo muchas sesiones en el Consejo Directivo. Con ganas de que te sacaran. Y gente que proponía, porque era muy... ¿Te pagaban al principio? No, allá no pagaban. No pagaban. ¿Y en el diario menos? En el diario mucho menos. No, allá no. No, no pagaban. Entonces allá en el... me formé, pues... aprendí la columna en El Mundo con Darío. Que tres semanales es mucho. Tres. A los tres años, por disposición de Darío, se redujo a dos. Y yo me emputé y renuncié. Y él me aceptó la renuncia. Pero yo me mamé después y dijo, no, bueno, yo escribo dos. ¿Antes no suspendiste ni un minuto? No, no. Él tenía ganas y él se pegó de eso, de que yo me mamá. En fin. Ahí estuve hasta el 87, que me fui. Yo regresé de España. Es decir, estuviste 8 años haciendo columnas, pero haciendo. Eso se te volvió una pasión. Una pasión. No, y yo pensé, y aún pienso, que yo nací fue para eso. Y que el cineclub, y Oscar Hernández decía de todos los oficios que yo tenía. Pues porque hacía el cineclub, tenía oficina de abogado. Fuiste profesor. Profesor. Y Oscar enumeraba las distintas funciones mías. Fotógrafo, programas de radio, traductores. Y por la noche maneja taxi. Pero yo nada, sí creo que mi destino era escribir una columna. Y llegué a eso y estuve, regresé de España en el 90. Y en El Mundo, valga la verdad, no me llamaron. Ni yo me ofrecí, porque nunca me ofrecí. Yo
No, que se ofrezcan las putas, pero los intelectuales no. Entonces, no me llamaron. Y en el 91 o 92, sí, 91, me llamó Ana Mercedes, del Colombiano, que escribiera una columna, pues, que ellos tenían allá un método con algunos colaboradores de escribir, de mandar la columna y que la publicaban sin regularidad y sin obligación, sino que cuando... Dijo, no, ese sistema no me gusta, ¿no? Yo no. Y me fui, pues yo. Y a los 15 días me llamó y me dijo, bueno, una columna semanal. ¿Qué día quiere? El lunes, que es muy bueno. Para mí es el mejor día. Y sí tengo que reconocer el mismo título de cuadro. Y me dijo Ana Mercedes, sin ninguna restricción. Puede hablar de lo que quiera. Durante 11 años. Así fue. Así fue, hasta que nos cayó la roya a usted y a mí. Que nos dijeron un día hace 3 años que no podíamos hablar de política. A todos los columnistas. Se acercaban las elecciones para alcalde y nos pasaron una nota seca a todos igual. Que los columnistas no debían referirse a los candidatos ni a los problemas electorales. Entonces, tanto este como yo consideramos que era una censura inadmisible. Entonces yo renuncié. Y ahí se acabó. Y en el 97, también por conducto tuyo, Marianne Ponsford era directora de Cromos. Entonces me ofreció una columna. Y al principio, pero yo no sé si tenía miedo, que hablara de asuntos de comunicación, ¿te acordás? Sí, como del idioma. Del idioma y del como libro. Como de Sapphire, el estilo Sapphire era lo que... Y yo dije, no, bueno, empecemos. Pues. Y empecé a hablar mal del presidente de la República, que es lo que hay que empezar siempre, o del alcalde.